Estamos haciendo una prueba del funcionamiento del nuevo iPad de SFOC. Vamos cómo se abre el menú. Vamos lo fácil que se mueve. Tiene un sinnúmero de aplicaciones preinstaladas: YouTube, Twitter, Skype, Play Store, juegos. También encontramos aplicaciones propias como Watson Radio, The Watson Manager, también la aplicación de Google como MyTrack, Navigation, Messenger Google Plus, aplicaciones como Evernote, G+, también trae juegos. El celular se mueve bastante bien. Podemos apreciar aquí su pantalla de 3.5. Un CPU de 1 GB, trae sistema GPS, Java, acelerómetro, soporta hasta 4 GB de almacenamiento, 512 GB de RAM, su almacenamiento es expandible hasta 32 GB, viene con Android que vamos a ver, veamos, que dice aquí, Android Kirivia, bueno, muy bueno. Aquí damos el home, damos el resto de las aplicaciones. Realmente el celular es un poco pequeño para personas que no tienen un celular todavía, un smartphone o un Android y quieren probar la experiencia. Yo lo recomiendo, o para niños, jóvenes, adolescentes. Damos un ajuste que nos ofrece el celular, conexión Wi-Fi, Bluetooth, uso de datos, dispositivo, batería. La batería tiene 4 horas y 5 minutos, le queda un 26%, usando, yo lo conté por el 13%, Wi-Fi. Sigamos mirando. Ese es el home. Aquí está la cámara. Veamos cómo tira una foto. Tiene una cámara delantera y una cámara trasera. Veamos qué dice aquí de la cámara. La cámara primaria es de 3.15 y la cámara atrás de la delantera o la secundaria es una cámara VGA. Vamos a cambiar la cámara para ver cómo tira la foto. La resolución es bastante buena, 248 por 1536 píxeles, es aceptable.